programa que hoy le presentaremos, le platico que hemos viajado. Hemos trasladado toda la producción de este programa a otro lugar. ¿En dónde cree que nos encontramos? ¿Acaso estamos en Gran Bretaña? ¿Es este tal vez un paisaje inglés? ¿Estamos en Inglaterra frente a un palacete de estilo victoriano inglés? No, no estamos en Inglaterra ni en Gran Bretaña y este no es un paisaje inglés. Este es un paisaje mexicano. Nos encontramos en México, en el estado de Puebla, y hemos venido hasta este lugar que es la Hacienda de San Antonio Chautla, para que usted conozca una historia fascinante relacionada con un hombre inglés, una mujer marquesa de Sierra Nevada y un sacerdote obispo que llegó a ser el último obispo de Oaxaca y el primer arzobispo de Antequera, Oaxaca. Sea usted bienvenido a este programa. Le daremos a conocer esta historia que estoy seguro le ha de maravillar tanto como a nosotros. Así que sea usted bienvenido. Comenzamos desde la Hacienda de San Antonio Chautla, en Puebla, México. Es un grande gusto saludarle, muchas gracias por estar con nosotros, gracias por el favor de su atención. Vamos a pasarnos juntos este programa y vamos a descubrir muchas cosas de esta hacienda San Antonio Chautla. Esta es su entrada original y es también la entrada principal. Usted puede preguntarse tal vez, ¿y por qué una hacienda tiene torreones con almenas? Ah, pues ya verá usted la historia, resulta que las hordas revolucionarias constantemente la atacaban para saquearla. Pero eso es parte de la historia que conoceremos enseguida. Comencemos desde el principio. ¿Qué es la Hacienda San Antonio Chautla? ¿Cuáles son sus orígenes? ¿Cuál es parte de su historia? Conozca el principio. La Hacienda de San Antonio Chautla se encuentra en la localidad de San Lucas el Grande, municipio de San Salvador el Verde, dentro del Valle del Poblado, en el estado de Puebla, a 8 kilómetros de San Martín Texmelucan y a una altitud de 2.300 metros. Su establecimiento coincide con el origen del Marquesado de Sierra Nevada, título que el rey Carlos III de España confirió a Manuel Rodríguez de Pinillos y López en 1777, quien, aunque residía en la Ciudad de México, hizo de la hacienda una unidad productiva de trigo y maíz. La extensión del marquesado de 6.000 hectáreas abarcaba 6 pueblos y 6 ranchos. Durante la Guerra de Independencia, en propiedad de Agustín Rojano, la hacienda disminuyó su producción de maíz a menos de la mitad debido a los constantes conflictos políticos. San Antonio Chautla vio sus mejores días durante la llamada Era Guillou, tiempo en el que inicia lo fascinante de su historia. Josefa Zabalza y Gutiérrez, poblana, fue la cuarta y última marquesa de Sierra Nevada y heredera de la hacienda, quien se casó con su padrastro, el joyero inglés Thomas Guillou, tras quedar viudo. Ambos fueron los padres de Eulogio Guillou y Zabalza, quien se ordenó sacerdote y llegó a ser el primer arzobispo de Antequera, Oaxaca. El casco, como sucede con todas las haciendas de México, incluye una capilla que en su interior conserva dos antiguos crucifijos, uno de origen europeo y el otro de manufactura indígena, muy venerados por los pobladores de la región. Monseñor Eulogio Guillou tuvo que hacerse cargo de la hacienda tras la muerte de su padre Thomas, acaecida en 1877, e introdujo novedosas técnicas de agricultura. Fundó la Sociedad Agrícola Mexicana en 1879, implementó el uso de arados, rastrillos, maquinaria para siembra, cultivo y cosecha. Logró que un ramal del ferrocarril México-Puebla llegara hasta su hacienda para transportar las cosechas. Desarrolló un producto hidráulico para el río Atoyac, implementó una planta eléctrica para San Martín Texmelucan e instaló una escuela de agronomía para la que edificó en 1898 un palacete de refinado estilo inglés. Con el estallido de la Revolución comenzó el declive de la hacienda, que tuvo que protegerse de los revolucionarios con torres, almenas y una guardia armada permanente.
No obstante, en 1914 fue confiscada, sus tierras repartidas y Monseñor Guillou tuvo que exiliarse mientras su hacienda fue saqueada, hasta que en 1922 obtuvo del presidente Álvaro Obregón la recuperación del casco y al menos 60 hectáreas, que es su extensión actual. Tras la muerte del arzobispo Eulogio Guillou y Zabalza, la hacienda cayó en el abandono y sufrió severos y frecuentes saqueos. Así que formalmente la hacienda de San Antonio Chautla surge junto con el marquesado de Selva Nevada. Un marquesado, por cierto, que se estableció no para varones, sino para damas. Solamente hubo marquesas de Selva Nevada. Nos encontramos ahora justo en medio de lo que fueran las bodegas para almacenar los granos de lo que aquí se cultivaba exitosamente, el maíz y el trigo, y también junto a lo que fueran las caballerizas. Le platico que esta hacienda tiene unos antecedentes, vamos, una historia previa al marquesado de Selva Nevada. Ya hubo aquí asentamientos humanos desde antes y también hubo algunos propietarios de estos terrenos. Vamos a conocer ahora los antecedentes al origen de San Antonio Chautla, esta hacienda que perteneció, oiga usted, al arzobispo de Oaxaca, Monseñor Eulogio Guillou y Zabalza. Mire usted los antecedentes de esta hacienda. El nombre de la hacienda de San Antonio Chautla procede del náhuatl Chiautla, que significa lugar donde abunda el lodo. El área donde hoy se encuentra originalmente formó parte de la primera hacienda del Valle Poblano llamada Nacatepec, de la que fue propietario el señor Jorge Cerón Carvajal, quien solamente construyó una bodega con una pequeña habitación al inicio de la barranca al lado poniente. El registro de la hacienda Nacatepec data del año 1559. En 1590, Jorge Cerón cedió 171 hectáreas a su hermana Juana Cerón Carvajal, terrenos que comprendían el área de San Lucas el Grande, donde ahora se encuentra la hacienda. Fue el español Francisco Cárcamo Figueroa quien formó la primera laguna natural entre el terreno fangoso. Los primeros registros de personas que nacieron y residieron en la hacienda San Antonio Chautla datan del año de 1707, gracias a los expedientes y archivos de la parroquia de San Salvador el Verde. Pues estos son, queridos amigos, los orígenes de esta hacienda San Antonio Chautla, antes de constituirse formalmente como una hacienda. Mire qué buena vista tenemos de esta fachada, en donde podemos apreciar su arcada, su segundo nivel, una segunda arcada con un balcón que nos entrega la vista maravillosa de los jardines de esta hacienda, y también usted puede apreciar las torres almenadas que tuvieron que colocarse para la defensa de los saqueos múltiples que sufrió esta hacienda. Bueno, pues desde este lugar le invito a que enseguida conozcamos la historia de la tercera marquesa de Selva Nevada y de su hija, la cuarta marquesa de Selva Nevada. Ambas fueron esposas del joyero inglés Thomas Guillou. La segunda esposa de Thomas Guillou era su hijastra, la hija de la marquesa de Selva Nevada y la cuarta marquesa de Selva Nevada. Y del matrimonio de Thomas Guillou con su hijastra, nació el arzobispo Eulogio Guillou y Zabalza. Pero esto solo es un antecedente que le doy, una probadita. Vamos a conocer la historia de las marquesas de Selva Nevada y de Thomas Guillou. Thomas Guillou nació en Liverpool, Inglaterra, en 1797. En 1819 llegó a México a la edad de 22 años para abrir una sucursal de la joyería Ruskell, que estableció en la calle de la Profesa con mucho éxito, cosa que le permitió ingresar a la alta sociedad capitalina y contraer matrimonio con su primera esposa, Soledad Gutiérrez del Rivero Rodríguez de Pinillos, marquesa de Selva Nevada, quien había enviudado de Felipe Zabalza y Aróstegui, con quien tuvo una hija, María Josefa Zabalza Gutiérrez, y un hijo varón. Tras la muerte de su esposo, Soledad heredó varios bienes raíces cercanos a la ciudad de Puebla, que compartió con su nuevo esposo, Thomas Guillou,
quien tras la muerte de su esposa Soledad, acaecida el 30 de agosto de 1832, sin dejar testamento, contrajo matrimonio con su hijastra María Josefa Zabalza y Gutiérrez del Rivero, cuarta marquesa de Sierra Nevada, a fin de proteger la herencia del marquesado. Pero los albaceas declararon nulo el matrimonio bajo el argumento de minoría de edad de la marquesa. No obstante, tuvieron un hijo, Eulogio Guillou y Zabalza, quien sería el heredero de la hacienda San Antonio Chautla y arzobispo de Oaxaca. María Josefa murió en Cádiz durante un viaje en el que fue a visitar a su hijo Eulogio cuando estudiaba en Roma. El señor Guillou logró de su amigo el ministro Joaquín Ruiz la reapertura de la iglesia de la Profesa en la Ciudad de México y adquirió la antigua casa de los jesuitas para albergar a sacerdotes y donde instaló el Hotel Guillou en 1875, todavía existente como tal. Thomas Guillou murió a la edad de 80 años en 1877. Su cuerpo reposa en un sepulcro aledaño a la capilla de su hacienda. Pues ahí tiene usted, esto es algo de la historia del joyero Thomas Guillou y de sus dos esposas, a la sazón ambas marquesas de Sierra Nevada. Y así es como vio la luz en nuestro mundo el arzobispo Eulogio Guillou y Zabalza. ¿Está usted, dígame, disfrutando con estas imágenes? ¿Está gozando de veras de poder ver una típica hacienda de México tan restaurada, tan bien conservada como esta hacienda San Antonio Chautla, y además los paisajes y el palacete y el lago? En México tenemos mucho por descubrir, mucho por conocer. Vamos a hacer una pausa, es breve. Al regresar, mucho más de esta historia que estamos refiriendo, mucho más del obispo Eulogio Guillou y Zabalza, y más de esta historia. Recorramos juntos 28 fascinantes iglesias que se han edificado para adorar a Dios y para alabar a su Madre la Virgen María y a los santos. Son 28 iglesias, catedrales, basílicas y santuarios que encontraremos en la Ciudad de México, Tlaxcala, Puebla de los Ángeles, Cholula, Londres, Roma, Belén, Nazaret y Jerusalén. Le aseguro que usted no volverá a ver, mirar y admirar una iglesia como lo hará en este fascinante video en formato de DVD con 2 horas de duración. Recintos de Fe ya se encuentra disponible en la Casa de San José. Subzeta, inductor natural del sueño. Contiene melatonina natural. Es sublingual de rápido efecto y no crea adicción. Encuéntralo en sus presentaciones de 3 y 5 miligramos. Mejor duerme. Subzeta.